Shalom Aleichem, Brujim Abaim, bienvenidos. La letra Mem es la 13ª letra del alfabeto hebreo. Se presenta en dos formas, la forma abierta y la forma cerrada. En verdad no es la primera que se presenta así, sino que ya lo vimos en la letra 11, la letra Jaf, pero en aquel momento no la nombramos porque nos referimos a otros aspectos de la letra Jaf. La letra Mem abierta representa a la parte revelada de la Torá. Y la Mem cerrada representa al oculto, a los secretos de la Torá. El cabalista, el Arizal, él afirma que hoy es una mitzvah estudiar los secretos de la Torá, porque ya estamos muy próximos a la llegada del Mashiach. Y hay que experimentar el goce de las enseñanzas del Mashiach. Es decir, los secretos de la Mem cerrada. Hoy puedes estudiar por muchísimos canales el hasidismo, lo oculto de la Torá. En videos, en audios, en textos, hay amplitud de muchísimos textos para que vos puedas aprender y absorber de las enseñanzas, de los secretos, de los ocultos de la Torá. De hecho, Maimónides, él empieza su libro Mishneh Torá, que es un libro de leyes, sentando lo que él llama las bases de la Torá, y él habla ahí de Hashem, de los ángeles, de los cielos, de profundas percepciones místicas. Y recién, después de esto, es donde cita las fuentes de la Torá, de las leyes de la Torá revelada. La gematria, la suma de la letra Mem, equivale a 40. Y en la Torá tenemos muchas cosas que representan 40. Te voy a nombrar algunas de ellas. 40 días del diluvio, 40 días pasó Moshe en el Har Sinai, 40 años estuvieron los Yehudim en el desierto, 40 días fueron los espías a explorar la tierra de Israel. 40 seah es la medida que requiere una mikve, esa pileta para sumergirse, para purificarse. 40 es metamorfosis, es transformación. Luego de 40 días, el embrión en la panza de la mamá toma una forma reconocible. Según la medicina, tienen que transcurrir 40 días para poder escuchar los latidos del bebé en la panza de la mamá. Ahora bien, la mikve que nombramos antes, que tiene 40 seah, entre 300 y 400 litros de agua, tiene la capacidad de transformar a una persona de su estado de impureza a un estado de pureza. Lo transforma. Alguien que realiza una conversión al judaísmo, luego de sumergirse en la mikve, cambia su estado. Ahí es donde se le revela su alma judía. Los 40 días del diluvio no mandó a Hashem como un castigo, sino que fueron días para purificar el mundo, como expiación, como transformación. Del mismo modo, los 40 años en el desierto ocasionó una transformación en el pueblo, que venían de rebelarse contra Hashem a pasar a ser una nación que escuchaba la voz de Hashem. La palabra Mem significa agua, como Maim, que es el elemento esencial de nuestra vida. Así como un pez no puede vivir sin el agua, así nosotros no podemos vivir sin la Torá. Como cuenta la famosa historia de Rabí Akiva, que una vez él seguía estudiando Torá en épocas de peligro, donde el gobierno había prohibido estudiar Torá. Una persona le preguntó, ¿por qué estudias Torá, siendo que es peligroso y te pueden matar? Entonces Rabí Akiva le contestó con el ejemplo del zorro y los peces. ¿Qué dice así? Había unos peces que estaban agitados ahí en la orilla del río. Y el zorro le pregunta, ¿qué les pasa a los pececitos que están ahí tan alborotados? Y no, dicen los pececitos, están los pescadores con sus redes, con sus cañas, que los quieren pescar. Y dice, bueno, le dice el zorro, vengan conmigo acá afuera. Acá afuera del agua no les va a pasar nada. Zorro, qué tonto que sos, zorro. Si adentro del agua estamos en peligro, pero afuera del agua, morimos seguro. No esperemos, no demoremos para empezar la transformación. Empezá vos mismo por los cambios y vas a ver cómo esos cambios suceden.